Bueno, la verdad que el balance sobre esta temporada invernal, bueno, que acaba de finalizar, se puede decir que los números han sido positivos. Hemos estado en el orden de un 70% en cuanto a porcentaje de ocupación, donde se pudo ver que tuvimos en algunos casos picos del 100% en lo que tiene que ver en el segmento de aparo hotel. Muy seguido de cerca por el segmento de la hotelería y muy por debajo lo que tiene que ver el segmento de cabañas. Estos picos se dieron el 7 de julio, pero después siguieron con unos buenos promedios de ocupación. Un dato a tener en cuenta es que si bien ha habido muchísimo movimiento acá en San Rafael, también charlando con el sector turístico, charlando con la Cámara de Turismo de San Rafael, se saca un promedio de que ha habido un aumento en cuanto a contingentes en esta época de un 25%, la cual es bueno para es bueno para haber mantenido estos números, pero también nos está demostrando que el perfil o el empresariado local ha vendido con mucho tiempo de anticipación una temporada alta que en años anteriores no se vendía a grupos. Esto nos ha permitido poder conservar estos números, haber seguido siendo uno de los destinos más elegidos de la República Argentina, pero con una gran cantidad de grupos, cuestión de que no se veían anteriormente. Esto conlleva que en cuanto al ingreso, en cuanto al nivel de facturación que ha tenido el sector, ha sido un 25% menor en comparación de otros años. Esto es una tendencia que se ha venido manteniendo y bueno, que se va acrecentando en cada momento por la crisis que está viviendo del turismo, de lo cual San Rafael no está exento. Pero como balance te puedo decir, ha habido muchísima gente acá en San Rafael, han podido disfrutar de las distintas actividades que se habían preparado para ellos, con una gran movida cultural en el Cine Teatro Roma, con un Parque de los Niños lleno, con el primer Festival de la Carne a la Masa, donde ha tenido una muy buena repercusión, con una gran puesta en valor que ha hecho la Municipalidad de San Rafael, junto con prestadores, en mostrarles a los visitantes y a los mismos sanrafaelinos que este patrimonio cultural que tenemos, que es la carne a la masa, hoy está más vigente que nunca. Por lo que viene y por lo que hemos estado analizando, la verdad que estamos ya entrando con números inferiores, ya se terminó lo que es la temporada alta, las vacaciones de invierno, pero todavía se sigue manteniendo buenos números. Esperamos que ahora viene la baja, viene una meseta que ya sabemos dentro del turismo, pero esperamos que los turistas sigan viniendo. En cuanto a lo que tiene que ver ya para el fin de semana largo, te acabo de sacar una pregunta, en cuanto a lo que viene ya este fin de semana largo, el nivel de reserva viene muy bien, si bien hay muchas consultas, estamos esperando que estas ya se vean traducidas en el nivel de reserva. Como te dije anteriormente, el nivel de reserva está bueno, estamos expectantes, ya empezó la campaña desde la semana pasada, ya cuando estábamos en el final de la temporada de invierno, habíamos lanzado la campaña, sobre todo en redes, para que los turistas vengan este fin de semana largo. No es un fin de semana que se caracteriza históricamente de tener muchos turistas, pero sí estamos haciendo lo imposible y posicionando a San Rafael para que en el momento de la toma de decisión de hacerse una escapada, este sea el destino.